gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Wato Gaming. Hoy vamos a ver de dónde descargar texturas para Minecraft. Así que sin más, vamos a la página de CuseForge. Miau. Vamos a descargas. Files, que es archivos, o files. Y tenemos acá una gran cantidad de versiones. En tamaño, la última actualización, el archivo y la cantidad de descargas, ¿no? Para este video vamos a usar la 1.19.4, donde clic acá, en tres puntitos, y descargar archivo. Me abro una pestaña, espero unos segundos. Ya tengo acá mi textura descargada. Bien, siguiente parte del video. Miau, suscríbete. ¿Cómo añado mi textura a Minecraft? Muy buena pregunta. ¿Cómo se hace? Fácil, hay dos métodos. Método A y método B. Para el método A, vamos a ir a la historia de Windows. Vas a aplastar las teclas Windows R en una ventana de ejecutar, donde vas a poner o escribir porcentaje appdata porcentaje, como está ahí. O le das en aceptar. Vamos a abrir esta carpeta, este directorio. Vamos a ir donde dice .minecraft resource pack. Y acá pegan su textura. Pum, ya está, suficiente. Ahí tengo la textura de Minecraft descargada. Ahora vamos a Minecraft. Gato, no es nuevo mi textura. Tranquilo, tranquilo. Lo hemos puesto en el directorio. Falta activarlo. ¿Cómo lo activamos? Vamos a escape, opciones, paquete de recursos. Y ya está, ahí tengo mi textura Unity. Ahora, yo clic acá, clic así, aceptar. Y se pone la pantalla de carga para cambiar texturas. Aceptar, volver. Y ya está, ya tengo todo cambiado. Voy a ver que también la parte de comida, el corazón también cambió un poquito. Tengo acá un cerdo, a ver. Cerdo. Un cerdo también. Suscríbete. No cambié mucho, ¿eh? Vamos a estar acá, a ver. Obviamente los animales o los familias, algo se cambia. Si la niña cambió, va. Bueno, la vaca, obviamente cambió la vaca. Y chicos, como pueden ver, esta es una historia muy bonita. Aquí sigo acá. Mira, cambió la carne y cambió el cuero. Me gusta. Claro, ese es el método A. ¿Y qué pasó con el método B? Pues chicos, vamos al método B. Aunque ya estoy sin textura, para el método B es más sencillo. Solamente tenemos que estar dentro de Minecraft. Vamos a dar escape, poner en opciones, paquete de recursos y abrir la carpeta. Aquí en esta carpeta se guardan todas las texturas de tu Minecraft. Y acá pegas. Listo, y ya está. Me tengo acá añadido nuevamente mi textura. Lo añado, doy que sí, acepto y se carga nuevamente la pantalla. Cambiar textura es sumamente fácil, como han podido ver. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si tienes alguna duda, recomendación o sugerencias para una textura, déjame en los comentarios. Así que chicos, nos vemos en un próximo video. Un gran y hermoso miau. Chao.